La vida es bella, pero puede ser mejor. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Los Marginochas. Hoy les vamos a traer una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar al partido de Palmeiras contra Defensa y Justicia. Un partidazo que ya vimos que quedó 2-1 en el primer partido. Y ahora es la vuelta y va a ser un partidazo. Yo creo que ambos van a dejar todo en la cancha. Para el cuerpo técnico, para los jugadores, para todos los que aman la defensa con todo su corazón. ¡El Guachi! Defensa y Justicia que le hizo un partidazo de local a Palmeiras. Ahí incluso hubo polémica, ya saben, ahí siempre hay ese toque cuando hay esa rivalidad entre Brasil y Argentina. Veamos quién demuestra ser el mejor el día de hoy. Para mí, Defensa y Justicia tiene un equipazo ahí con Becaseche, también ya dejó una idea de juego bien planteada aquí Hernán Crespo. Y por el otro lado tenemos a Palmeiras, que también es un equipazo, que quedó campeón de la Libertadores. Y la Copa de Brasil también. Y la Supercopa vino perdiendo en penales con Flamengo, pero igual, o sea, viene aquí a querer reivindicarse. Porque bueno, lo perdió en penales y veamos qué sucede en este partido, que es un partidazo por la Recopa Sudamericana. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Por cierto, siempre mucho respeto para todas las personas que asisten a nuestros videos, para todos los equipos, para todas las hinchadas, para toda la gente de todos los países que visitan nuestros videos. Nosotros siempre agradecidos con ustedes. Y siempre fomentaremos la buena onda, el respeto entre nosotros. También siempre mucho respeto con todas torcidas también. Siempre obligados también con vocês. Y bueno, cualquier broma que coloquemos, cualquier meme que coloquemos aquí en nuestro video, siempre es con la intención de que ustedes disfruten el video. De que se rían un poco. De que se rían un poco, pero nunca con la intención de ofender a nadie. Y si te gusta el video, ya sabes, puedes dejar tu like, suscribirte al canal, que es muy importante, comentar lo que tú quieras aquí abajo, qué tal te pareció el partido. También dejaremos en la descripción del video nuestro Facebook y nuestro Instagram. Y nada más a decir, vamos directamente con la reacción, que está a punto de comenzar este partidazo y que gane el mejor. Puedes ser quien tú quieras, eres muy brillante, eres lo mejor de lo mejor. Bueno, ya están aquí listos los dos equipos. Y comienza el partido. Y ojo que estos equipos se van a estar enfrentando mucho. Están en el mismo grupo de la Copa Libertadores. Y ahora ya tienen a Independiente del Valle. Y por el otro lado también a Universitario. Que nos entreguen un partidazo y que ganen el mejor. Ojo que se viene Palmeiras. Lo bajó. El árbitro dice que siga. Y Abel Ferreira está que se vuelve loco. Y Ronnie que está ahí botado. Parecía penal, Y bueno, va a checar al VAR, obviamente era... Para mí es penal. Sí, para mí también es penal, si lo toca, si lo baja. Duro empezar así para Defensa y Justicia. Penal para Palmeiras. Tiene la posibilidad de adelantarse en el marcador. Difícil claro. Que le haya tocado esto pasar ahorita a Defensa y Justicia. Y ojo que ya mismo se viene y la va a pegar Veiga. Ojo que Veiga hizo los goles en la Supercopa de Brasil contra Flamengo. Y también anotó el penalti, cabe resaltar, así que ha venido haciendo bastantes goles, se tiene confianza, la verdad. Y de penal la pega muy bien, así que es difícil que la erre en esta ocasión. Nunca se sabe, pero aquí Veiga. Se viene Palmeiras. Gol de Palmeiras. La pegó muy bien. El Verdão se adelanta. Y con esto tiene un marcador 3-1 en el global. Defensa y Justicia tendría que hacer 3 para clasificar y 2 para llegar a tiempo extra, creo que. Uy, se viene aquí Defensa y Justicia. ¡Qué golazo! Y gol de Defensa y Justicia y lo empata. Becaseche. Y pone picante el partido, ojo. Y Becaseche fue la figura del anterior partido. Aparece siempre Becaseche. Lo enfoca bastante. 10 minutos siquiera se va en Becaseche y lo acaba. Y muy buena definición de Defensa y Justicia. Y ojo que se pone picantísimo ahora el partido.
ya que solo estaría un gol Defensa y Justicia de poder ir a tiempos extra. Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Se viene Defensa y Justicia de nuevo. ¡Everton! Y no se acaba la jugada. ¡Everton lo que atajó! ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Equipo fuerte! Defensa y Justicia mete ganas. Increíble. No, está jugando muy bien Defensa y Justicia. Está demostrando para lo que está igual en la Recopa y por qué está en la Recopa, Y bueno, muchachos, acaba de terminar el primer tiempo. La verdad, está un buen partido con ocasiones de gol bastante claras y con un Defensa y Justicia que también está enchufado, queriendo buscar el resultado igual, no se deja de nadie. No le tiene miedo a Palmeiras y ojo, yo siento que en el segundo tiempo va a salir a jugarle de tú a tú igual, man. A veces primero tienes que dar un salto de fe. La confianza viene después. Y bueno, muchachos, ya mismo va a comenzar el segundo tiempo. Estamos aquí un poco afónicos. Arranca el segundo tiempo, muchachos. Partidazo. Ahora, hoy la recupera Palmeiras. Falta para Palmeiras, creo que lo baja, Le dio un patazo, según yo. Y roja, muchachos, sí. Se queda. Roja para Palmeiras y se queda. ¡Uy! Le complicó durísimo el partido ahora a Palmeiras, ya que tiene 10 jugadores y con un Defensa y Justicia que está enterito aún y que viene con todo. Innecesario, yo no sé para qué le pisa la espalda, la verdad. Se dejó caer por tal vez por la provocación del momento, por el picante del partido, pero para hacer eso. Totalmente una falta de respeto, yo creo. Lo deja con uno menos a Palmeiras. No, hasta el momento ya estamos viendo. ¡Ojo! ¡Se viene Palmeiras! ¡Sigue la jugada y lo que atajó! Se acaba de salvar Defensa y Justicia. Lo que atajó en ese ataque de Palmeiras. Partidazo y Palmeiras quiso liquidarlo y no pudo. Y aquí Defensa y Justicia tratan de botar la pelota como quiera. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Al final! ¡Al final del partido! Le faltaba solo 3 minutos a Palmeiras para poder ya quedar campeón. Y con esto le obliga a Palmeiras a ir a tiempo extra. ¡Increíble! ¡Y qué definición! ¡Qué pela por Huerta! ¡Qué golazo! ¡La verdad! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pero se notó bastante. La falta del jugador de Palmeiras de la Roja, ¿no? Se notó bastante, bajó bastante el nivel. Y Defensa y Justicia aprovechó esto de una perfecta manera. Y esta definición. ¡Qué golazo! Y con esto. ¡Excelente! Defensa y Justicia. ¡Qué huevos! ¡Qué garra, tío! ¡Qué garra! ¡Por eso! A Defensa que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Dale alcohol, dale. Y se acabó el partido. Iban a tiempos extra. Final del partido. A ver, Ferreira no lo puede creer porque ya tenía la copa levantada y está en shock. ¿Y sabes por qué está en shock? Porque vino perdiendo también con Flamengo. También perdió la Supercopa. No se lo puede creer lo que está pasando ahorita con Palmeiras. No ha de querer ir a penales, yo creo. Estás loco. Me estás cargando. Mínimo para un cachetazo, boludo. Me estás cargando. ¿Gustó? No, ¿cómo me va a gustarlo? ¡Uy, qué pase que le pone! ¡Penal! Es que es penal clarísimo. ¡Y Abel Ferreira se vuelve loco! No lo cobra otra vez. No lo cobró. Yo tengo algo que decir. El arbitraje, la verdad, para mí está muy errado. Y sí, penal para Palmeiras. Es por tiempo, estos 2 segundos que pierda. Nos ganan ellos. Y ojo, se armó la. Uy, se armó la grande y se va corriendo. La verdad es que totalmente innecesario este tipo de peleas. Es que ya, cuando estás en calientes, Están en caliente ahorita y se armó la grande aquí. Esperemos no lleve a más, Esperemos que ahí se calme la cosa. Se tranquilicen y que el partido siga, porque hay tantas cosas. Yo creo que este video hay que recortarlo demasiado porque ha tenido bastantes cosas. Ha tenido tanto que
solo va a entrar cierto, lo más importante, yo creo. No podemos hacer un video de una hora. De una hora, no. Y ahora sí, Gustavo Gómez, ya no está Veiga, que para mí era el que pateaba los penales, estaba tan seguro, ¿eh? El que define siempre muy bien los penales. Se viene Gustavo. Ya ahí está, lo vimos. Ya ahí está, lo vimos. No, no es penal. No, no es penal. Y la atajó Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Y como dijo mi hermano, ya no está Veiga, así que... Es que ya viene Palmeiras de perder en penales la Supercopa y se lo ve. Justicia, lo llevó a penales. Tremendo lo que está haciendo Defensa. Ya no jalan, ya no jalan ya. Es que están muertas las piernas de ambos equipos, se han sacado la puta. Y otra vez Palmeira, otra definición por penales. Ya viene perdiendo hace poquito con Flamengo y veamos si es que se logra reivindicar. Y Weverton la vemos rezando en este momento. Y un dato especial, también perdió en el tercer y cuarto del Mundial de Clubes por penales. Gabriel Menin. Y se traba. Casi se traba aquí el internet. Casi no falla, casi no falla el internet, pero Gabriel Menin la pegó muy bien en el primer penal. Y con esto Palmeiras gana 1-0 a Defensa y Justicia. Y ahora se viene Defensa y Justicia. Golazo igual. Una óptima definición. ¡Qué bestia! Le pegó potentísimo arriba, colocado. Nada que hacer, Weverton. Y se viene aquí otra vez Luis Adriano. Lo que acabó. Es que no sé por qué le ponen a pegar un penal a Luis Adriano que recién está integrándose. Y tuvo una polémica increíble. O sea, no viene bien Luis Adriano y encima se jala el penal. Y ojo que lo puede ganar Defensa y Justicia otra vez en penales. Van a perder Palmeiras. Ojo que ahora se viene Defensa y Justicia. ¡Qué bien pegado! ¡Qué golazo! Y qué tranquilidad para pegarla. Un sablazo. Se necesita una mentalidad totalmente inquebrantable para pegarla así. Hasta en los penales le enfoca a Cachecho. Y ojo, casi la tapa, güey, sí, si no queda tan violento bien el tiro que pero nada que hacer. Gustavo Gómez viene. Se va a jalar. Otra vez. ¡Uy, cabrón! ¡Oh, oh! Es que el milagro, papá. Es que el milagro, gol de Palmeiras. Es que lo vino errando y ya estaba medio nervioso, pero se reivindica con las justas. Eso entró, pero pidiendo permiso ahí. Increíble lo que acaba. Casi la tapa de esta justicia. Es que yo no la pondría a pegar al que ya se jaló un penal. Y lo vemos a huevo, a Becacheche, que siempre sale y... ¡Oh! De Defensa y Justicia. Y los tres le han pegado ahí. Y bien colocado arriba, arriba. ¡Qué golazo! Han practicado penales, han practicado, parece que han practicado penales porque lo están haciendo espectacular. Y ahora se viene Palmeiras. Ojo que este penal es muy importante, Ronnie. Goni, rústico, golazo, bueno, qué buena manera de pegarle, pese a que está sin piernas, literalmente lo veía ya trotando en el partido. Es que Ronnie es increíble, es una seguridad. Y ahora va a pegar Defensa y Justicia. Chuta, veamos si es que la hace. ¡Qué golazo, recto! Y no ha fallado ni una Defensa y Justicia, qué bien que la pega. Seguridad para patear los penales. ¡Venga, Cheche, ya está! Está con los nervios y está oliendo el título. Está buscando la copa ya. Ya está. Cachete ya se lista alzarla ya. Weverton mismo quiere. Weverton definir y atajar el siguiente si es que lo hace aquí. Que fue el mejor la anterior vez en los penales con Flamengo, pero... Y ahora viene. No le alcanzó y se viene Weverton. ¡Uy, campeón! ¡Campeón Defensa y Justicia! ¡Defensa y Justicia, increíble! ¡Campeón Defensa y Justicia! ¡Y Becacheche! ¡Grandes! ¡Y Becacheche, el jugador del partido del mundo! Me da pena por Weverton, es un arquerazo, es increíble, de Palmeiras, pero felicitaciones a Defensa y Justicia, un equipo con humildad, aguerrido, trabajador, y
le ganó un grande como Palmeiras y se acaba de consagrar campeón de la Rey Cop. Bueno, están a punto de allá alzar la copa, muy bien merecida, la verdad. Felicidades a todos los hinchas de Defensa y Justicia, a todos hicieron un partidazo. Porque... campeón Defensa y Justicia, qué gran partido que hizo. Gran partido, grandes goles que hizo y en los penales, al menos. Espectacular. Todos. Acertadísimo. Y bueno, muchachos, con esta toma nos despedimos del video. Gracias por asistir. Felicidades a los hinchas de Defensa y Justicia. Hasta una próxima reacción. Ya saben, siempre fútbol con respeto. ¡Chao!